Gracias, Margarita. Norma y Martín, abrimos el espacio para preguntas. Leonardo, primero. No, la verdad que cuando veo una mesa de legisladores del nivel intelectual que difícilmente encontraría en el Brasil, y me impresiona siempre Argentina, Buenos Aires, el altísimo nivel intelectual de la gente, inclusive los legisladores, ¿no? Y comparo con el Brasil, que no encontrarán para nada ese nivel intelectual, pero en alguna forma las cosas en Brasil, todo es relativo, como dejar claro, en Brasil funciona, en aquí no funciona, y uno se pregunta, o sea, vanidad de vanidad, esto es vanidad, ¿para qué tanto intelecto y las cosas no funcionan tanto así como las palabras fluyen, ¿no? Y ahí me viene el tema de la memoria. Y como alguien que nació en una familia que perdió prácticamente todos sus integrantes en el Holocausto y durante toda una vida trató de elaborar esa experiencia, y después de 60 años, también cansado del uso y abuso del Holocausto, cuando para mí fue una experiencia personal, sufrida, personal. Y de repente ves que hay cosas que pasan afuera que no es lo que vos viviste y no es tu mundo, que está siendo usado para una agenda política, las más variadas, independientemente de su valor. Mi conclusión es que experiencias traumáticas, el valor de ellas no es la experiencia en sí, porque esas experiencias, vamos a dejar claro, si somos humanamente sinceros, producen odio y resentimiento profundo que una vida no resuelve, ¿no? La experiencia como tal, la verdadera experiencia vivida por aquellos que la pasaron, la vida continúa, pero el resentimiento, el odio y las divisiones cortantes continúan. Lo importante es qué le estamos pasando a las otras generaciones. Y no es lo que pasó, es por qué pasó lo que pasó. Porque la memoria tiene valor en la medida, y concuerdo plenamente en el tema que Martín tan brillantemente presentó, en la medida que transmite valores, valores profundos que no puedan ser manipulados tan fácilmente por esto y aquello. Porque la experiencia como tal puede ser usada para generar más odio. Y la sensación que yo tengo muchas veces en el caso de Argentina es que se usa la experiencia para seguir una cultura de confrontación y no de entender por qué pasó para que esto no vuelva a pasar, no lo que pasó. O sea, y aquí una pregunta que hago a la mesa, y es una pregunta que creo que todos los no argentinos nos hacemos en la Argentina, y en ese sentido discuerdo quizás un poco de Margarita, no sobre lo que dijo, pero algo que yo lo veo desde al lado, que no es estrictamente el tema de ética, pero tiene que haber una cultura política en el sentido más amplio y profundo, que es la dificultad de negociar. Porque la cultura de negociación es casi anterior a los valores. Es aquello que nos permite inclusive que personas con valores mismos diferentes, ¿no? Una ética de derechos, pero que nos da un espacio común para que no terminemos matando, que es lo que pasó en Argentina. En algún lugar, como fue mencionado, las culpas fueron varias y variadas, algunos más que otros, pero lo que pasó es parte de una cultura de confrontación y no negociación, a pesar del brillantismo intelectual de las clases medias argentinas. Entonces, ¿cómo hacer para construir esa cultura de negociación y no permitir que la memoria sea usada para seguir alimentando una historia de víctimas, de sufrimiento, de confrontación, de culpables, y algo que diga, bueno, hay algo aquí que es mayor que eso, ¿no? Una cultura que hoy una persona como Mujica, por ejemplo, tan brillantemente refleja, porque refleja el Uruguay. Está bien, seguimos siendo uruguayos, hay que empujar la patria para adelante. Hay unos valores que dicen hay algo más allá que el hecho o mi valor o tu valor, que es esa cultura de negociación que es tan difícil de costurar en este país. Sí, yo me he leído La democracia inesperada, pero tal vez lo inesperado para nosotros fue que muchos de los que estuvimos juntos en el tiempo de la democratización ahora se han puesto veredas confrontadas. Traía el tema de los derechos humanos, porque a mí me parece que es un instrumento político al que nos tenemos que aferrar. En lugar de la democracia inesperada, Sartori hablaba de la democracia confusa, que fue la que apareció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde no quería decir para todos lo mismo. Es decir, la Unión Soviética decía que era la democracia burguesa.
Yo tengo la sensación todo el tiempo que estamos viviendo una democracia confusa, que no quiere decir para todos lo mismo, y que la dificultad en la negociación viene precisamente de que lo que está en juego hoy son dos concepciones, una de poder claramente antidemocrática, y me cuido para no ofender y no decir fascista, autoritaria, una concepción de poder antidemocrática, y otra que no termina de cuajar como cultura democrática. Entonces me parece que aferrarnos, y digo deliberadamente porque tenemos un gobierno que ha tomado el tema de los derechos humanos. Yo digo que con el sufrimiento, como usted bien señala, es íntimo, da pudor. La gente que ha sufrido, es decir, si hay algo que yo he aprendido, es que aquel que ha sufrido en serio es el que menos muestra su dolor, porque la intimidad es el dolor. Entonces, un gobierno que levanta el tema de los derechos humanos, nos tenemos que aferrar al tema, porque no se puede invocar los derechos humanos y después no reconocer derecho al otro, no reconocer el diálogo, no reconocer esto que usted señala como necesidad de lo que hay que construir. Y un poco, no quiero ser, yo no vengo de la actividad partidaria, soy hija política del 2001 de una periodista que convirtió la vocación pública de la periodista en la participación política. Pero a veces me pregunto y les pregunto, y les pregunto sobre todo a ustedes que tienen tanta experiencia, si el gran cadáver que nos dejó la dictadura no habrá sido la política, ¿no? Es decir, como lo que tenemos que construir ahora es una cultura de derechos, es política basada en derechos humanos y que quiera decir para todos lo mismo, porque yo siento que no alcanza que lleguen caras nuevas. Si se sigue, no hemos salido del estadio del trueque, ¿qué me das, qué te doy? La negociación, yo me río, dice, estamos negociando. Y no, hay dos que han agarrado el teléfono y entre ellos han acordado y después vienen a la mesa donde hemos estado trabajando todos. Entonces, digo, es muy difícil tener un idioma común de comprensión si no quiere decir para todos lo mismo, ¿no? Así que me parece que tengo que empezar con el ABC. Como usted dice, la brillantez no sirve si la sociedad no es brillante, ¿no? Pero yo les confieso que tengo mucha confianza. No tengo confianza que es una tensión y que vamos a poder dar el salto y empezar a construir una sociedad basada en valores, ¿no? Yo un parafito, nada, muy cortito. Yo creo que alcanzar la cultura de la negociación implica antes la cultura del diálogo. Debería ser un elemento natural de la democracia. La democracia sin diálogo es una parodia. Ahora, la posibilidad de llegar al diálogo para llegar al consenso o a la negociación obviamente implica el reconocimiento del otro como alguien con quien vale la pena sentarse a discutir. Y acá es donde yo, hasta que Norma lo dijo, creí que ella estaba siendo demasiado concesiva en su apreciación, porque yo siento que estamos casi en un régimen que no tiene hoy una clara concepción democrática. Entonces, para mí el problema central es ese: cuando no hay convicción de la democracia, no hay respeto del otro y nos llevan a una cultura que ha perdido incluso la capacidad de gozar frente a lo diverso. La capacidad de pensar que el reconocimiento del otro, porque piensa distinto y es distinto, me enriquece, ¿no? Y en cambio acá hay una tendencia a la descalificación permanente del que piensa distinto. Y yo creo, la verdad, y me animo a calificarlo así, creo que eso es la falta de concepción democrática.